¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a los servicios informativos de IMAX Televisión. Ya lo saben, vamos a empezar a darles los titulares de las noticias más destacadas y después comenzamos con la información. La presidenta del Congreso de los Diputados visita la exposición 40 años de democracia en Ciudad Real. Ciudadanos emite un escrito al equipo de gobierno alertando de la subcontratación en el encendido de Navidad y pide que se tomen medidas en Puerto Llano. Y Emiliano García Page destaca que el sector del vino es generador de 3.000 empleos en la región. La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, ha visitado Ciudad Real esta mañana para inaugurar la exposición 40 años de España en democracia. La exposición 40 años de España en democracia, organizada por las Cortes Generales, ya viste la calle General Aguilera de Ciudad Real. Se trata de una muestra que a través de la fotografía refleja los momentos más representativos de nuestro país a lo largo de estos 40 años de democracia. Hasta la capital se ha trasladado la presidenta del Congreso de los Diputados, que ha inaugurado la exposición junto a la alcaldesa Pilar Zamora. La primera edil resalta estos 40 años de convivencia en donde la Constitución goza de buen estado de salud y sirve como norma vigente a toda una sociedad de un país en paz y en libertad. Es la norma que nos dimos las españolas y los españoles para regular el día a día y es la norma que hoy sigue vigente en nuestro país y la que defendemos todas y todos los que estamos aquí. En esta exposición que hoy se inaugura vamos a poder ver en imágenes unos de los momentos más importantes, algunos de los momentos más importantes. Y créanme y créame, presidenta, que me hace especial ilusión ver a todos estos niños y niñas que van a conocer, muy buenos días, que vais a conocer esta Constitución, porque vosotros ya habéis nacido con esta Constitución, con esta norma, pero fue una norma donde muchos políticos y muchas políticas nos pusimos de acuerdo para que el país que vosotros conocéis sea un país en paz y un país en libertad. Por su parte, la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, afirma que esta exposición muestra la mejor historia de España. Parafraseando al artista García Rodero, mantiene que la fotografía es una lucha que en esta ocasión sirve de memoria de lo mucho que hemos avanzado los españoles en estos 40 años. Mención especial de la presidenta del Congreso al político Manuel Marín. Nuestro homenaje sentido a Manolo Marín. Para terminar resumiendo el camino hacia el periodo democrático en dedicación, esfuerzo y generosidad. Tener la oportunidad de visitar esta exposición nos va a traer a la memoria en imágenes lo mucho que hemos avanzado los españoles. Y nos va a decir también que nos podemos sentir muy orgullosos de ser españoles, de ser castellano-manchegos y de ser españoles que tenemos más derechos, que tenemos más oportunidades que teníamos hace 40 años. Queridos amigos, señora alcaldesa, Ciudad Real inspira el legítimo orgullo que todos los españoles tenemos por la tierra manchega, por su tradición y por sus gentes. Ciudad Real es arte, es naturaleza, es cultura y es historia. Aquí se sienten, como en pocos lugares, el pozo y el paso del tiempo, la devoción cervantina y la huella incontestable de Don Quijote. Hay quien dice que desde Ciudad Real el reflejo del pasado conecta a La Mancha con el mundo, y yo no puedo estar más de acuerdo. A esta inauguración no han faltado las generaciones futuras, los colegios, que junto a las autoridades han esbozado la foto de familia, un recorrido por una exposición que ustedes ya pueden disfrutar. El Partido Popular votará en contra del presupuesto de la Diputación para el año 2019. Vamos a verlo. El Grupo Popular de la Diputación dirá no a los presupuestos de la institución provincial para el próximo año, presentando una enmienda a la totalidad. Así lo ha dado a conocer su portavoz, Adrián Fernández.
Considera que son unos presupuestos inflados y con el único objetivo de presentarse lo antes posible, pero que han descuidado otras prioridades como combatir la despoblación, luchar contra el desempleo, no solo con planes de duración determinada, y apostar por las mejoras en infraestructuras. Fernández pide una explicación de por qué la partida presupuestada para esta materia desde un principio ha quedado disminuida en 4 millones de euros en el presupuesto. El portavoz del Grupo Popular critica además otra de las inversiones de estos fondos, como es la partida de 20 millones de euros para adelantar a los ayuntamientos que se acojan a los fondos europeos. Adrián Fernández afirma que esto no es otra cosa sino un préstamo, ya que después los consistorios tienen que devolver el dinero. ¿Esta es la manera de ayudar a los ayuntamientos? ¿Que tengan que devolver el dinero que realizan en sus inversiones de los fondos FEDER? ¿Haciéndole de banco para que el señor Emiliano García Page quede genial con ellos? ¿Estos 20 millones si realmente fueran de verdad dinero que tuviera la Diputación para poder gastar, no se podrían destinar a otras cosas? ¿Por qué solo a los ayuntamientos que tengan iniciativas FEDER? Vamos a coger el listado de los ayuntamientos que tienen iniciativa FEDER y ahí tendrán la respuesta. ¿Por qué solo a los que tienen iniciativa FEDER? ¿Por qué no a todos los ayuntamientos? Porque, oiga, yo estoy adelantando el plan concertado en mi pueblo y todos los ayuntamientos. Desde el Grupo Popular, en relación al techo de gastos, se preguntan cuánto lleva ejecutado actualmente la Diputación Provincial y si podrán ejecutar el 100% de lo presupuestado. Estamos ante las luces más oscuras para Puerto Llano. El alumbrado navideño está dando mucho de qué hablar a pocos días de producirse el encendido de Navidad. El Grupo Ciudadanos asegura que la empresa encargada de instalar las luces ha subcontratado a su vez a otra que es quien en realidad se está haciendo cargo de todos los trabajos. Se dijo que no iba a existir subcontratación. Así de tajante se muestra la portavoz de Ciudadanos, Irina Alonso. La coalición naranja no entiende cómo el equipo de gobierno no ha pedido explicaciones antes a la empresa contratada, que es a su vez quien ha subcontratado, según Ciudadanos, a una tercera para realizar todo el trabajo del encendido navideño. Ya no es que el seguro no haya entrado en vigor hasta que se haya firmado el contrato, sino que la empresa ha traído sus luces. Pero quien lo está haciendo, quien está haciendo la instalación, el mantenimiento, es otra empresa subcontratada y había una declaración que decía que no se iba a subcontratar en ningún momento. Eso es lo que queríamos informar porque entendemos que es otra vez una muestra más de la manera de actuar que tenemos en este ayuntamiento. Y además destacar que igual alguien que tenga un poco de sentido común, si la empresa ha empezado a instalar por su cuenta y riesgo, lo suyo es preguntarle a la empresa por qué narices os estáis saltando todo este procedimiento y habéis empezado a montar. El contrato se hizo en base a una primera empresa, que es a quien ampara el plan de seguridad. De haber algún problema, existiría un vacío que no traería buenas consecuencias, así lo ha explicado el concejal Rafael López. Pero pensar una cosa, el plan de seguridad que consta en el ayuntamiento es el de la empresa principal. Es decir, no hay ningún dato de seguridad, ningún plan de seguridad de la empresa subcontratada. Con lo cual, ahí queda un vacío que en caso de que ocurra cualquier cosa, bueno, puntos suspensivos. Ya no estamos hablando de seguros ni estamos hablando de nada, sino que toda la documentación que necesita el contrato la empresa lo entrega a la empresa principal. Teóricamente, la empresa que está montando las luces no figura en ningún sitio en el ayuntamiento. Pero, ¿cómo está tan seguro Ciudadanos de que ha existido un subcontrato? Rafael López lo explica. El coche que había no era el de la empresa que tenía el contrato. Me dirigía a los trabajadores. Primero me identifiqué, soy Rafael López, el concejal de Ciudadanos del Ayuntamiento de Puerto Llano. ¿Qué estáis haciendo? Estamos montando las luces de Navidad, pero bueno, nosotros somos de Instalaciones Peña, pero si es que vosotros no sois los adjudicatarios del control, no, claro, estáis subcontratados, pero tenéis todo en regla, sí, nosotros, claro, una subcontratación es un documento privado entre una empresa y otra, ¿no? Instalaciones Peña imagino que no tiene por qué saber qué pasa aquí en el ayuntamiento,
Yo les dije que tuviesen cuidado, que no hubiese ningún problema, porque pensar una cosa, o sea, hay una comprobación real y directa de que se están realizando los trabajos de forma subcontratada. Ciudadanos desvincula al equipo de gobierno de esta decisión tomada por la empresa. Sin embargo, no entiende cómo no han pedido responsabilidades antes a la misma que se contrató para los trabajos de las luces de Navidad. De que el ayuntamiento no conocía absolutamente nada y de que la empresa se había metido al tema de motu propio y sin avisar a nadie, sin pedir permisos, que fue lo que yo escuché en la COPE y lo que he leído en vuestros medios, y me dijo que sí, que eso había sido así. A continuación yo le pregunté si se había requerido a la empresa para que diese explicaciones. Ayer fue lunes, o sea, sí, lunes, estamos hablando de un tema de la semana pasada. Me dijo que no. Es decir, la empresa se mete, denunciamos lo que hay y no se requiere a la empresa para que den ninguna explicación. Evidentemente, ya la siguiente pregunta, que era, ¿qué os ha dicho la empresa? ¿Qué justificación os ha dado de por qué ha empezado el trabajo antes? Claro, es que realmente quien empieza los trabajos no es Jesús Nazareno. López señala que esto es el tema más grave de toda la legislatura. Nos parece probablemente el tema más grave que haya habido en toda la legislatura. Porque no es un problema de precios o de que sea más caro o más barato, sino de formas de proceder. El equipo de gobierno no nos ha dado ninguna explicación, ninguna. Pero no se la ha dado a la gente, no se la ha dado a nadie. A nosotros como grupo no nos las dan nunca. Ni ayer, ni siquiera en comisión. Se limitaron a escuchar y al final dijeron, bueno, hablaremos con los servicios jurídicos. Es por ello que este grupo municipal ha realizado un escrito donde piden a la alcaldesa, a la interventora, al secretario accidental, a la concejala de festejos y al concejal de patrimonio y contratación que se proceda a la inmediata suspensión del contrato para el suministro e instalación del alumbrado extraordinario para las fiestas de Navidad 2018-2019, habiéndose incumplido lo manifestado por el licitador en su declaración. No existirá subcontratación, además de que se tomen las medidas contempladas en la Ley de Contratos. ¿Qué significa esto? Que se ha incumplido el contrato, se han incumplido los pliegos y en definitiva esto tiene una serie de consecuencias que es lo que nosotros vamos a solicitar, ya hemos solicitado y se lo hemos solicitado a la señora alcaldesa como principal responsable de esta contratación, al secretario del ayuntamiento, a la señora interventora, a la concejal de festejos que todavía no se ha enterado de lo que está pasando y al concejal de patrimonio y contratación, Carlos Mora. Lo que nosotros le solicitamos es que habiéndose incurrido en un incumplimiento de lo manifestado por el licitador en su declaración responsable y habiéndose podido incurrir en causa de resolución del contrato, se proceda a su inmediata supresión. Y se proceda a la supresión de la instalación del alumbrado público de las luces de Navidad de 2018. Ciudadanos ha tomado esta postura después de ver tres aspectos que considera irregulares en el asunto de las luces de Navidad, que la empresa empezó a trabajar sin contrato, que se subcontrató a una tercera empresa por parte de la misma y que el equipo de gobierno no reaccionó a tiempo pidiéndole explicaciones. Ante estas declaraciones, el Grupo Ciudadanos ha respondido la concejala de festejos, Celia Villaverde, quien asegura haberse enterado de esto tras la reunión en comisión en la que Rafael López los puso sobre aviso. Una vez enterados, transmitieron toda la información a los técnicos, a todos, a los jurídicos de iluminación, etc. Ellos son los que están trabajando conjuntamente para determinar cómo actuar con la empresa que ha subcontratado supuestamente a una segunda. Sí, ayer lo dijo en la comisión y nosotros lo que hemos hecho ha sido trasladarlo a los técnicos municipales y que vean cómo proceder. Están ahora mismo estudiándolo. ¿Y si hubiera que desmontar las luces? Bueno, ya dirán los técnicos cómo proceder y cuando nos lo digan, pues estudiaremos las posibilidades. Yo no tengo constancia de que haya subcontratado, ¿no? Ayer nos lo dijo el Grupo Ciudadanos y como lo dijo ayer por la tarde, pues esta mañana se ha puesto en conocimiento de los técnicos. ¿Qué plazo hay para que los técnicos emitan ese informe? Ahora mismo no están en petición de informe, lo están estudiando. Pues no lo sé. El tiempo que tienen los técnicos para hacer un informe, la verdad que no lo sé. Sí, ¿no? Salimos a las 8:30 ayer de la comisión. Esta mañana, en cuanto hemos llegado, se lo hemos trasladado a los técnicos y sé que están en ello.
Seguimos. Tras 14 años cerrado, el Museo Elisa Cendrero de Ciudad Real volvía a abrir sus puertas. El presidente de la Diputación fue testigo de este acontecimiento, defendiendo que la capital había recuperado una pieza fundamental de su ADN y que era más real y más ciudad que nunca. El museo echó el cierre en 2005 debido a los problemas estructurales causados por las lluvias. Para solucionar este inconveniente y volver a hacer de este museo una pieza clave para el turismo y la cultura de la ciudad, el equipo de gobierno ha invertido cerca de 900.000 euros. Recupera un espacio que forma parte de los genes, del ADN de los ciudadanos y ciudadanas de Ciudad Real, de la capital. Hoy Ciudad Real es más real y más ciudad que lo era, sin duda, en el día de ayer. Y son este tipo de actuaciones las que ponen en evidencia que hemos venido, o que ha venido Pilar y su equipo, a recuperar el orgullo también de ser ciudadanos de esta capital. El Museo Elisa Cendrero, la Plaza de Cervantes, son buenos ejemplos de cómo, con muy poco ruido, pero con mucho trabajo y mucho tesón, se van solucionando problemas, se van actuando y arreglando sobre elementos fundamentales de la vida de Ciudad Real que estaban abandonadas en el pasado. El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, y también el alcalde de Manzanares, Julián Nieva, han inaugurado la ludoteca de la localidad, en el que se han invertido más de 100.000 euros. La Diputación Provincial lleva invertidos en Manzanares en este periodo de legislatura alrededor de 4 millones de euros. Esta gestión se ha coronado con este acto y con esta inauguración. Son 500 metros cuadrados aproximadamente dedicados a educar a nuestros niños y niñas, a formarlos, a hacer que cada día sean más personas y mejores y a contribuir a la tranquilidad y a la felicidad de los padres y de los abuelos y abuelas que en muchos casos se encargan de cuidar de estos niños, ha dicho el presidente de la Diputación. Del mismo modo ha incidido en que esta ludoteca es un espacio en el que todos los niños son iguales con independencia de quienes sean sus padres y de su origen familiar o económico. En lo que llevamos de legislatura hemos invertido en torno a 4 millones de euros en Manzanares. Y todos y cada uno de los euros, de estos 4 millones, se han invertido de manera muy rentable. Muy rentable en términos sociales, muy rentables en términos de justicia, de igualdad, de bienestar, de progreso, de futuro. En definitiva, ha sido muy buena la actuación que ha tenido el Ayuntamiento de Manzanares, el equipo de gobierno, con los fondos que ha puesto a su disposición la Diputación de Ciudad Real. Y se ha coronado esta maravillosa gestión con este acto y con esta inauguración. Son prácticamente 500 metros, si no me equivoco, ¿no? 500 metros dedicados a educar a nuestros niños, a formarlos, a hacer que cada día sean más personas, que cada día sean mejores personas y sin duda también a contribuir a la tranquilidad, a la felicidad de los padres. La puesta en marcha de la ludoteca, que abrirá sus puertas el próximo lunes, responde a la necesidad de atender la demanda que con la primera ludoteca no es posible cubrir. Tendrá un horario de tardes, de lunes a viernes, desde las 16 horas a las 20 horas, en periodos no lectivos. También tendrá horario de 9 a 14 horas y los sábados de 11 a 14 horas, aunque se quiere poner también en marcha los sábados por la tarde, conscientes de la existencia de una demanda por parte de los padres y madres también el fin de semana. Y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, destacaba hoy que el vino es el sector económico de la región que mejor y de manera más participada distribuye la riqueza en Castilla-La Mancha. Un sector, dice, estratégico, que no se deslocaliza y que genera 3.000 empleos. El jefe del Ejecutivo castellano-manchego ha señalado igualmente que el vino es seña de identidad indiscutible en una región como Castilla-La Mancha, que supone por sí sola aproximadamente el 50% de la producción vitivinícola nacional, el 14% de la europea y el 7% de la mundial, y donde se ha planteado incluso un grado de enología, una titulación específica con la Universidad de Castilla-La Mancha. Además de ser una seña de identidad y por tanto no tener que perder mucho tiempo en defenderla, es el sector económico que seguramente mejor distribuye la riqueza en el conjunto de la región. Más de 30.000 familias vinculadas al sector del vino, además de una manera en buena medida asociada, de una manera muy participada. Y por eso, simple y llanamente, por el hecho de que es un sector no deslocalizable, es un sector cada vez y crecientemente con mayor autoestima, es un sector estratégico de una economía.
Todo el mundo sabe que cuando se determina que un sector es estratégico, siempre la administración, gobierno, el gobierno que se precie, tiene que incorporar claves de protección, tanto jurídica como, si me lo permiten, también económica. Tanto es así que entre el 1 de octubre del 2017 y el 30 de septiembre de 2018 se ha registrado un aumento en la facturación de los vinos de la región de un 11% respecto al periodo anterior, alcanzando ya los 713 millones de euros. También ha recordado la importancia de conseguir la seguridad en el entorno de la PAC y que el marco financiero europeo sea lo más estable posible para que entre todos consigamos una mejor PAC para agricultores y ganaderos. Mañana particularmente el Gobierno de Castilla-La Mancha, nosotros nos vamos a reunir en Bruselas con varios comisarios. Tenemos una reunión especial porque presidimos, me toca presidir la Asociación Europea del Vino, que es como organismo, un organismo que va a coger vuelo precisamente en estos años. Pero vamos a tener muchas reuniones en pro de conseguir entre todos que haya una cierta seguridad en torno a la política agraria comunitaria. El empeño es que el marco financiero de la Unión Europea sea lo más estable, lo más seguro posible, y que una vez negociado el marco financiero que se va a producir estos meses, entre todos consigamos la mejor política agraria comunitaria, que seguramente es casi la que tenemos, al menos en términos de fondos presupuestarios. En otro orden de cosas, García Page ha insistido en la problemática actual de los recursos hídricos y ha remarcado que el agua no está en discusión por el abastecimiento humano, recordando que la batalla de fondo es la batalla por el uso de regadío y el mercado del agua que se produce en España y que en la región nos jugamos mucho como el futuro desarrollo del sector agrario. Serenidad tendremos que tener para salirnos adelante con algunas batallas que la región se ha planteado en los últimos años y que tienen su origen fundamentalmente en la protección del sector agrario. Me refiero particularmente al agua. El agua no está en discusión en la región sobre lo que pasa en el Levante español por el abastecimiento urbano. Nadie está planteándose un problema por lo que sale del grifo en una casa. La batalla de fondo finalmente es una batalla por el uso en regadío y en el mercado del agua que se produce en la agricultura en el conjunto de España. Y por eso tengo que decir en este foro precisamente que vamos a seguir dando esa batalla ahora más que nunca, porque la situación empieza con mucha diferencia, aunque la gente no lo aprecie, empieza a ponerse de este lado. Después de muchos años, el clima nos puede ayudar, lamentablemente, porque cada vez falta más el agua, pero nos va a ayudar y mucho más la constancia que ha tenido Otilia para esta feria, la región para defender sus intereses y este sector para salir adelante a pesar de todas las dificultades de las últimas décadas. Esa misma constancia la que tendremos para empezar a cambiar, a girar la política hidráulica en este país. La Navidad se acerca y la Concejalía de Festejos ha preparado un amplio programa de actividades para todos los públicos. La Navidad trae consigo también diferentes actividades y torneos deportivos. Y ya se ha presentado la 28 edición del Premio López Villaseñor a las Artes Plásticas en Ciudad Real. De todo esto vamos a hablar enseguida, pero antes ya saben que tenemos que recordarles cuál es la pregunta de esta semana. Ahí la pueden ver en pantalla. ¿Debe pedir la Iglesia perdón por los abusos sexuales de algunos de sus miembros? Preguntas@imastv.es es la dirección de correo a la que también ustedes, si quieren participar con nosotros, nos pueden enviar sus respuestas. La Navidad está ya a la vuelta de la esquina y también la ilusión y la diversión. Desde el Ayuntamiento de Puerto Llano se han preparado un sinfín de actividades para todos los públicos. Puerto Llano huele a Navidad. Poco a poco nuestras calles, nuestros comercios, nuestros hogares se visten de Navidad. Este año, con nuestro cartel, que es una imagen de un regalo, queremos simbolizar todos aquellos regalos que nos dan la Navidad. Nos regala momentos en familia y con los amigos, nos regala reencuentros, nos regala la mirada de un niño llena de ilusión,
nos regalan risas, nos regala ilusión por el año que va a comenzar. La Navidad nos regala muchas cosas. Un programa completo con actividades de todos los palos y todas las edades. El 5 de diciembre a las 7:30 de la tarde tendrá lugar el tradicional y esperado encendido de Navidad. Las principales calles de la ciudad minera respirarán Navidad, también el Paseo San Gregorio con su abeto navideño. Las luces han tenido un presupuesto de 22.000 euros y el árbol 15.000. Además, dentro de pocos días y hasta el 6 de enero, los vecinos y visitantes podrán disfrutar del Belén municipal, al igual que de diferentes puestos de comida en todo el Paseo San Gregorio. Vamos, entrando un poquito en calor, con el comienzo de la Navidad, con un musical tributo a Gris, este domingo, día 2, a las 7 en el Auditorio Municipal. El día 5 comenzamos con la Noche Blanca y a las 7:30 será el encendido tradicional de luces. Del 5 de diciembre al 6 de enero, en el museo, estará el Belén Municipal y también tendremos nuestro segundo Belén Municipal en el Mercado Municipal. Del 5 de diciembre al 7 de enero, en el Paseo San Gregorio, ya como es tradicional, habrá atracciones infantiles, churrerías, el vino, gofres, castañas, patatas asadas. Del 10 al 20 de diciembre los colegios prepararán e irán también a visitar diferentes belenes y del 11 al 12 de diciembre será la tradicional muestra de villancicos, actividades que se sucederán a lo largo de los días. Este año también se contará con el mercadillo navideño. El 11 y 12 de diciembre será la muestra de villancicos. Esto es novedad porque siempre ha sido en un día solo, pero bueno, para optimizar y que los niños no vayan con tantas prisas, pues ha decidido este año dividirlo en dos días. El 11 de diciembre por la tarde será la muestra de villancico de asociaciones y colectivos. El 12 de diciembre al 6 de enero en el paseo estará nuestro mercadillo navideño de artesanía. El 2, 3 y 4 de enero los Reyes Magos tendrán lista su caseta para que los niños de Puerto Llano vayan dejando sus cartas. Será el día 4 de enero a las 8:30 de la tarde cuando se escoja una carta ganadora. El afortunado tendrá en la Noche de Reyes una visita muy especial, la de sus tres majestades de Oriente. Y el día 5 a las 6:30 de la tarde tendrá lugar la cabalgata de Reyes donde se repartirán 3.800 kilos de caramelos, también pensados para los celíacos. Unas fiestas navideñas que han contado con un presupuesto de 63.000 euros. Y en Navidad también hay deporte. El ciclismo, el tenis o el atletismo serán protagonistas durante las fechas navideñas. Esta Navidad traerá una novedad a las actividades deportivas. Como antesala a la Nochebuena, el 23 de diciembre se celebrará la subida a la Copa, una lucha interesante entre ciclistas en la que se compite por parejas. Sabéis que en Porteón hay clubes de todo tipo, por lo tanto ya en diciembre empezamos con campeonato, viene en el libreto, campeonato de tángana, de bolos, que hay aquí en Portillano, de petanca. Como principal novedad, este año tenemos el día 23 de diciembre, la subida a la Copa. Primera subida a la Copa organizada por Bicicletas Ruta. Es una novedad importante, es muy divertida porque es una lucha de ciclistas, carreras de ciclistas en parejas que van pasando hasta llegar a la gran final. La verdad que es una iniciativa de Bicicletas Ruta que el Patronato Municipal de Deportes la hemos cogido con muchas ganas porque realmente es algo totalmente novedoso que no se ha visto por la zona y quién no ha subido o ha intentado subir la calle Copa andando, corriendo en bicicleta, quien lo haya intentado. Por lo tanto, el día 23 os invito, víspera de Nochebuena, a disfrutar. Es algo totalmente novedoso, ya te digo, no es una carrera en sí, sino una carrera continua que van pasando eliminatorias hasta llegar a la gran final. Hay que estar un poquillo mal de la cabeza, pero después de tener el trail del Cenagas tampoco nos vamos a asustar. Pero el atletismo también tendrá cabida en las fiestas navideñas. Son 46 años lo que se vienen realizando en la ciudad, es el inicio de las carreras de campo a través. Pues sabéis que la carrera más importante era el Chorizo en enero, pero esta es la que da el inicio y el paso a la temporada de campo a través. El trofeo de Navidad de tenis de mesa, que somos, la verdad, que Puerto Llano, el club de tenis de Puerto Llano está catalogado como uno de los mejores, si no el mejor, de Castilla-Mancha, lo organiza en la Asociación de Vecinos Santa Ana, y lo que nosotros más orgullosos nos sentimos, sin duda, es de que por fin se recuperó de nuevo el torneo de Navidad. Caballero también ha recordado que el día 5 de enero tendrá lugar la entrega de premios Luis Casimiro. Cuando se entrega la entrega de premios en el Luis Casimiro, la entrega de regalos en el Luis Casimiro, y se convierte en una fiesta del deporte que yo creo que es de lo más bonito que en el mundo del deporte, que es durante el año y comienza el 5 de enero con esa entrega de premios. Por lo tanto, como veis,
Hay programación deportiva todas las Navidades, todo esto incluido a la grandísima y bonita actividad navideña que empezará a partir del día 5 con el encendido. Invitamos a todos no solo a disfrutar de la fiesta, sino también a disfrutar del deporte. El artista Juan José Vicente Ramírez, con su obra Norway House, se ha alzado con el primer premio del certamen de las artes plásticas del Museo López Villaseñor. Esta mañana el concejal José Luis Herrera ha dado a conocer el fallo del jurado de la 27ª edición de artes plásticas del Museo López Villaseñor. A este certamen se han presentado 98 obras, de las cuales 5 han sido esculturas. El jurado calificador de este concurso fallaba por unanimidad la concesión del primer premio, dotado con 11.000 euros y medalla, al artista Juan José Vicente. Un premio al cual se han presentado 98 obras, de las cuales 5 han sido esculturas. Hay un ligero aumento respecto a años anteriores, posiblemente es debido al aumento del premio, como ya indicamos el año pasado. El primer premio, por ejemplo, ha pasado de 9.015 euros a 11.000 este año. El segundo, de 5.108, ha pasado a una dotación de 6.000 euros. Y el tercero, que era el año pasado 3.906 euros, este año está dotado con 4.500 euros. Esto refleja no solo el interés, también ha quedado reflejado en la calidad de las obras y también de los artistas, pintores y escultores que se han presentado a este premio. El segundo premio, dotado con 6.000 euros y medalla, lo ha conseguido Aitor Reinteira con la obra Trayectoria desconocida. Y el tercer premio, consistente en 4.500 euros y medalla, ha ido a parar a Francisco Vera por su obra Fragmento 49. 40 de las obras presentadas a este certamen podrán visitarse en forma de exposición del 17 al 23 de diciembre en el López Villaseñor. Seguimos contándole más asuntos destacados tanto en la región como en la provincia, pero de una manera más resumida. Vamos con los breves. El Gobierno regional incrementa un 16% los cursos del Plan de Formación para 2019, que llegará a unos 10.000 empleados públicos. El Plan de Formación para Personal de la Administración General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2019 incluye un total de 289 cursos, 41 más que el de este año, de los que se desarrollarán 431 ediciones. La Cena Gastrail ha convertido nuevamente a Puerto Llano y a la Dehesa Boyal en una gran fiesta en torno al deporte y al medio ambiente, con casi 700 participantes en sus diferentes modalidades y más de un millar de aficionados en todo el recorrido, especialmente en la zona de meta, que estuvo todo el día ambientada con diferentes actividades. Esto ha supuesto reeditar el éxito de una de las carreras de trail más importantes de Castilla-La Mancha. La Comisión Operativa Autonómica de la Inspección de Trabajo aprueba el Plan de Trabajo de 2019, que pone especial énfasis en la prevención de la siniestralidad laboral. En 2018 se han revisado 16.562 contratos de trabajo, siendo transformados en indefinidos 5.862. El trabajo en esta área, prioritaria para la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, está siendo intenso y está arrojando muy buenos logros. Nos despedimos, como siempre, mostrándoles quién nos ha enviado la foto del día. Claudia Barba nos envía esta imagen, amanecer en las lagunas de Ruidera. fotos@imastv.es es la dirección de correo a la que, si quieren participar con nosotros, ustedes, al igual que hoy ha hecho Claudia, nos pueden enviar sus imágenes. Bien, esto ha sido todo por hoy en los servicios informativos de IMAS Televisión. Les recordamos que mañana volvemos a las 7:30 de la tarde para contarles toda la actualidad, tanto regional como provincial. Nada más, pasen una buena tarde y adiós, hasta mañana. Repsol te ofrece el tiempo.
En Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso, brumas y bancos de nieblas matinales. En Ciudad Real, poco nuboso con intervalos de nubes bajas a primeras horas. No se descartan brumas y bancos de nieblas matinales. Vientos flojos variables con predominio de la componente norte. En Puerto Llano, intervalos de nubes y claros con temperaturas máximas en ascenso. Vientos flojos variables. En Tomelloso, cielos nubosos a primeras horas y despejados por la tarde. Temperaturas sin cambios significativos. Nieblas matinales. En Alcázar de San Juan, cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios. Vientos flojos de dirección norte. En Manzanares, intervalos de nubes bajas con temperaturas sin cambios o ligero ascenso. Vientos de dirección variable. En Valdepeñas, cielos poco cubiertos con vientos flojos de dirección variable. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas estables. Posibilidad de brumas matinales. Finalmente, en Almadén, cielos poco cubiertos con temperaturas máximas en ascenso. Vientos flojos de dirección norte. Repsol te ha ofrecido el tiempo.